Capítulo 13. Todo esto lo han visto mis ojos, mi oído lo oyó y lo entendió. Lo que saben ustedes, lo sé yo también. En nada me superan, pero yo quiero hablar con Sadai. Deseo encararme a Dios, pues todo lo blanquean ustedes con mentiras. Solo son médicos de apariencia. Ojalá enmudecieran del todo. Así demostrarían ser sabios. Escuchen ahora mis descargos, atiendan a la defensa de mis labios. ¿Van a usar la mentira en defensa de Dios? ¿Usarán el fraude en su favor? ¿Serán parciales con Dios? ¿Defenderán así su causa? ¿No sería mejor que los sondeara? ¿Lo engañarían como a un hombre cualquiera? ¿Qué duda cabe que los castigaría a ustedes por su secreta parcialidad? ¿No los asusta su majestad, ni los sobrecoge su terror? Máximas de ceniza son sus denuncias, réplicas de arcillas, sus réplicas. Guarden silencio, voy a hablar yo. Me ocurra lo que me ocurra, agarraré mi carne con los dientes, pondré mi vida en mis manos. Aunque quiera matarme, lo esperaré, pues pienso defenderme a su cara, con eso me daría por salvado, pues el impío no comparece ante él. Escuchen atentos mis palabras, presten oído a mi declaración, ya he dispuesto mi defensa, yo sé que soy inocente. ¿Quién quiere pleitar conmigo? Si ahora callo moriré, hazme dos concesiones, y no abandonaré tu presencia, que alejarás tu mano de mí, y tu terror no me alcanzará, que pueda responderte si me acusas, o mejor, lo hablaré y tú replicarás. ¿Cuántos son mis errores y culpas? Hazme ver mis delitos y errores. ¿Por qué me ocultas tu rostro y me tienes por enemigo? ¿Por qué asustas a una hoja que vuela? ¿Por qué persigues la paja ya seca? Anotas a mi cargo rebeldías, me haces pagar faltas juveniles, metes en cepos mis pies, vigilas todos mis pasos, rastreas todas mis huellas, se consume cualeño carcomido, lo mismo que un vestido apolillado.